Pasan los años. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hablen ustedes. ¿Todo bien? Déjà vu se podría denominar, ¿no? El momento de Lanús. Vamos cuando por pasa. Parte. Yo les acomodo un poquito los planos. Nah, y... es déjà vu. Vamos a decir que fue quizás uno de los mejores partidos de Lanús. Primer tiempo. Donde más chances generó, no, el sumo también. Y hasta el gol de Central. A Lanús le hacen un gol. Y se cae todo, se cae la estantería, como dice... Pero pará, yo no fui a la cancha porque tuve que relatar Racing Huracán. Pero, pregunto. ¿Viste que, y Sarmiento Talleres. Y Sarmiento Talleres. En vivo. En vivo. Con el tío. Con un beso, Fer. De Ankle. De Ankle. Maestro, total. Bueno. Se me fue. Ah, con Platense. Partido iba 3-1. Sí. Estábamos todos juntos en la platea con sí. amigos. Sí. Éramos como 10. Sí. En total, sí, 8, 10. Sí. Y todos sabíamos que el no había ninguno, no iba a ganar. El sábado no había ninguno. Concentrar pasó lo mismo. Concentrar pasó lo mismo. Sí, sí, sí. Cuando hay el gol al, de Central. Al 2-1. Sí. Y le pasa que tampoco hubo tiempo demasiado para pensar, ¿eh? Claro, 60 porque no fue segundos. Como con Platense que hubo. Aparte, juega bien Central. 7, 8 minutos. Que creo que es el 3, por favor. Nunca. 60 segundos de Central bastó para ganar. El 10 también. Para que lo empate. El 10 sí, también. Ya está grande, sí. Pero. Y el Boetti esa gota de suerte. ¿No renueva el 10? No sé. Ahora, ¿ustedes vieron lo grande que es San? Porque el 9 claro. de Central llegó a 100 goles. 101. Se convirtió en el máximo goleador con 99. Se convirtió en el máximo claro. goleador, lo pasó a Kempes, cumplió todo, batió todos los récords. Y así era todo, antes de los 100. Sí, pero sí, igual hay un atenuante. En la mitad de los partidos hizo todo eso Kempes. Pero no importa. Claro, claro. Sí, el bueno. promedio es mucho más. Bueno, pero San tiene San un promedio. Bueno, por eso digo, ¿por qué es tan grande San? Porque San tiene un 50% más que Marco sí. Rubén. En números. Y Marco Rubén es enorme. Habría ¿sí? que comparar el año, los años en realidad. No, yo creo que lo de San es en pocos partidos. El tiempo que jugó San en la nube, en lo que lo sí, hizo. Sí, obvio, pero igualmente, o sea, es, promedio gol. Es enorme lo de San. Sí, sin duda, sin duda. Se queda, ¿no? Sí. Tiene contrato hasta junio. El otro día fue bastante dura. Hablé con él y hice una nota. Bueno, obviamente, y es entendible, lo defiende mucho a Luis. Dice que la gente no tiene memoria, así como le pasó a él cuando se tuvo que ir siendo goleador de Libertadores. ¿Salió esa nota? No sé, yo la grabé. Hablen no un sé poquito si. Para chequear que esté todo. Sí, 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 porque no la vi, porque son lindas las frases, palabra más que autorizada, ¿no? Sí, los Pepe dos, San. ¿Hablaron los dos delanteros? José López, sí, agradeciéndole que lo fue y lo abrazó en el y, gol. Claro, y el Pepe. Y, bueno, sí, los dos, en diferente, obviamente, escala, le debe mucho a Luis. Sí, bueno, igual, son los mejores de este semestre de la sí, Luz. Sí, junto a Malcorra. López y... Perdón, López... San y López. López es toda de Luis y de Nicola. Sí. Y San también. Y San también. Cuando, no solamente ahora, ¿eh? 2007. Me contaron el otro día en sí. el partido de reserva que... ¿Cambió el teléfono Luis? No lo atendió mucho esta semana. No, a mí no me contestó, le escribí un mensaje. Igual el viernes lo voy a saludar, obvio. Ni lo va a atender tampoco. Sí. Viernes lo voy a saludar, obviamente, como corresponde. Estoy interesado en lo que acaba de pasar, que eran unas cookies de los chicos de Vieja Casa, muy ricas. Pero bueno, otro al margen. Están trabajando. Tengo entendido que viene un momento de Luis de 3 meses de relajación, salvo que una oferta de afuera llame mucho la atención. ¿El Barcelona no tenía? Barcelona y Chile. Sí, la U de Chile. Esa son las dos fuertes más fuertes, sobre todo Barcelona y Ecuador. O sea que vos decís que no va a ir a San Lorenzo. No están los planes. Bueno, qué sé yo, yo creo que Luis va a tener laburo y con, insisto, creo que va a terminar volviendo a Lanús y yo voy a ser el primero que quiera que vuelva, pero... Sí. Además la última renovación estaba en duda por el tema de fallecimiento del padre, que él no quería seguir. Sí, pero no bueno, paró. Era no más paró. Que nada. Los duelos son bravos, se los digo por experiencia. Más que nada seguir por San y Acosta. Y ahora ya el ciclo fue cumplido y terminado. Sí, fue rara la declaración de Luis después. Lo ¿no? loco es que... Lo de San Lorenzo fue raro. A esta altura no tenemos... No, pero... Porque sabemos que es muy importante la opinión de la mujer de Luis.
de lo hincha de Lanús que es la mujer de Luis. Pero sí, eso no está en duda. Pero, sí, ¿sabes por qué digo más que nada? Porque es motivo de cargada constante ahora. No, sí, pero más que porque nada. Porque vivís en una sociedad totalmente machirú. Claro, lo se desconstruyó del todo. Vivís claramente en un mundo, o sea, nosotros somos padre y mujer, y vivís en un mundo donde un tipo que tiene levante con las minas es un fenómeno y una sí, chica claro, que le gusta estar con muchos chicos es una trola. Y eso está mal. Sí, sí. O sea, porque el chabón es un fenómeno y ella no. Ella también es una fenómeno, así se los baja todo, maestro. Exacto. Uh-huh. Lo digo como padre de una nena. Y además, yo tengo la concepto fábrica cerrada, digo, voy a ser padre de una nena toda la vida. Y vos creo que también. Sí, sí, obviamente. Cerraste. Sí, también. Sí, sí. Económicamente, sí, sí. Y además teniendo en cuenta que la idea era seguir, tanto de la pareja, digamos, pero bueno, se llegaban como un acuerdo de descanso y al ser hincha de Lanús, sabiendo que quizás bueno, la lo posibilidad dijo, era de emigrar. ¿No? Lo dijo que a la hora de agarrar Lanús también fue fundamental la opinión de la familia. Lo pasamos claramente. En ese momento no estaba todavía legalizado el matrimonio, claro, ¿no? Felicidades a toda la familia que ya están casados de forma legal. Pero se casaron hace mucho. No, esta semana. Hace una semana. Una semanita. ¿Se casaron? ¿No? ¿Se metió gancho? Sí. Gancho. Ah, yo pensé que ya estaban casados. No. Era... Ni sabía que se habían casado. Y mira, en la declaración te das cuenta, ya de por sí decía claro, compañera, pareja, ahora ya tira esposa. Claro. Saludo grande a toda la familia. Es una yo les mando un beso grande a los dos, pero es una formalidad. Igual no, es más. No cambia nada, ¿eh? No cambia nada. Es más de la mujer que de. ¡Dale! Acabás de decir. No, en este caso. No se sabe. Sí, en este caso fue no, más no de. No sé, no tengo ni idea. Lo dijo en la nota ni de pie, ¿no te acuerdas? Ah, bueno, puede ser, sí. Que tenía ¿no te acuerdas? Ah, que tenía que poner el gancho. Claro, sí, no sabía que se había. No, no quise decir porque de la mujer en sí, sino de la mujer. Cambió de equipo. Claro. Y ahora vuelve a cambiar de equipo, seguramente. Cambio de equipo, se fue a lo de soltero al casado, entre comillas soltero, y ahora veremos a otro. Para mí es lo mismo, no tiene significado. Pero y volviendo a la nube, ¿no? Porque ya volviendo al fútbol. Nos fuimos. Sí. Hablemos de lo que viene también, porque me parece que hay que apuntar ahí. Los que están mirando el programa están esperando que vos, yo, él le digamos quién va a ser el técnico de la nube. Tiramos cinco ojalá nombres. Tiramos no, cinco no, nombres, no, de las sí, cuales no hay nada, para no, mí, de esos cinco nombres, ninguno va a surgir. Directamente. No, pero vamos a ir caso por caso. Vamos a ir de lo menos posible a lo más posible. Hay uno que es el que tiene más consenso. Vayamos de atrás para adelante. Gustavo, imposible. No, se va a asumir en Paraguay. Becasese, imposible. Fácil, no fue a Newell's, que es su club. Es como si vienen acá y me ofrecen a mí ser técnico Lanús y le digo que no. Claro, Heinze igual, el mismo ejemplo. Heinze, sí, y el mayor interesado no está más en el club. Claro. Sí, bueno. No quería Nicola. Con cargo. Claro. Sí. Crespo. Tampoco. Imposible. Hinchadé. Hagamos una lectura. Crespo se llevó a Seba Domínguez. Seba Domínguez no va a renunciar a un laburo para irse a un cuerpo técnico que no tiene trabajo. Claro. Para mí, Crespo tiene algo ya cerrado. Crespo hincha a Lorenzo. Para mí es River. Pero bueno. Si se va a Gallardo, es para mí es River, sí, ni habla. Seguro, no tengo la información, pero tenés que pensar nada más. San Lorenzo no, ¿No Crespo va? San Lorenzo no. Y por Seba Domínguez, ¿no? Un problemita. No, y aparte creo que ya se juntaron y no. Y el último Salmirón, que era el más probable. Ese es el que tiene más consenso aparte de todos, pero. No es fácil el tema. ¿Qué? ¿Económico? No. Creo que económico. Hay que aliarse con gente. Nah, ese es lo de menos, porque los otros cinco también hay tres de ellos, de él. No. Está todo bien con la escudería. Sí, claro, sí. No pasa nada. Por eso. No, yo te creo que tiene, un poco más que ver con que Almirón, obviamente. Yo esta semana no molesté, pero para la semana que viene voy a empezar a molestar. Esta semana hay que molestar. Viste que la semana pasada estaba. Esta semana se habla. Yo la semana pasada exigí una respuesta, una explicación a la continuidad de Luis o no. Esta semana estoy tranquilo. La semana que viene quiero saber quién es el técnico Lanús antes de Navidad. Yo antes de Navidad quiero saber quién es el técnico Lanús. Tenemos que hablar ahora. Antes del último programa, que es la semana que viene, tenemos que hablar. Esta semana. El último programa tenemos que hablar. Hacemos una edición especial en la casa de Luis Chebel, si claro, hay un técnico nuevo. No tengo problema. Nada, además tenemos que hacer un programa con Luis, que es como la invitación y la presentación, ¿no? De Luis Chebel, la presentación. Sí, de... y un programa con Luis Ubeldía también habría que hacer. Sí, podríamos, pero de bueno. De acá ya... un par de meses. Claro, un poco de. Ya le hicimos uno a través de Zoom, muy bueno, con el poste de Ramón. Hablando de Zoom. Los invito nuevamente a que vean la de Valeri. Ah, pero para no mezclemos, no para las después. Volvemos, dale, perdón, en el próximo bloque. Bueno, y volviendo, ¿los otros lo nombramos, Marian? ¿Los otros probables? Sí, ya está, creo que. ¿Entrenadores? Lavallén va a ser técnico de Sarmiento Junio. Uno es Lavallén, el otro es Somoza, que ahí ya no descubrimos nada. Sí. Rodrigo Acosta. Le cuidaron a un colega que mandó una captura y le tacharon el nombre y claro, nos dimos cuenta todo quién era. Pero además tacharlo con el de adelante, no con el segundo. No con el aerosol. Claro. Se ve todo.
Y el otro, bueno, Rodrigo Acosta, y el otro es probable Maxi Velázquez. Y vos agregás a uno si querés. Yo ese no estaba al tanto. Que me parecería bastante lógico también. No sé qué me el que mandaste por privado. No, pero él hizo un juego entre nosotros. Que... No está mal. SS, no está mal pensarlo. SS como. No está mal tampoco. Que dijiste que quedó eliminado. Che, quedó eliminado ayer, dijiste, por penales. Por amigo lo claro, dije, boludo. Sí. Ah, para, no me metan en este quilombo. Para que salgo yo solo. Si salgo yo del quilombo, no me meten ustedes nada. Anoche. Mandé un mensaje al grupo, puse che, Seba se quedó afuera de los penales, claro. Pero nada más. O sea, porque, amigo. No está... Es como el mismo mensaje que mandó Sergio, que dijo, firmó Russo para Egipto, no sé dónde va. No hay que ponerlo en la lista, ¿sabes? No estaba en la lista. Yo sí lo pondría, pero yo veo que no lo ponen. A mí me llama la atención eso, ¿eh? No me lo nombran. Y pero muchas veces. A veces te lo hacen a propósito. La impunidad del micrófono, sin administrar. Vos hablando. Sin administrar el club. Pero la semana pasada lo dijiste. Yo te lo resuelvo fácil. Yo mismo el cuerpo técnico, Salomón, Maxi Velázquez y Rodrigo Acosta. Vos la semana. Yo. Sí, está bien. La semana pasada no dijiste. ¿Va a ser uno que no se nombre? Me cuesta a quién poner de cabeza. Claro, pero difícil eso. No tanto. Porque de última pongo a Velázquez de cabeza, a Maxi y a Rodrigo ayudante. Yo. Pará, dijiste Velázquez, Maxi y Rodrigo. A Seba y a Rodrigo. Es que Velázquez es doble. A trabajar en. O pongo una dupla. Seba. Pongo una dupla. Vale, Seba, Lucas. Maxi y Rodrigo. Y yo. Lucas. También, ¿no? Lucas Pagano. Va, está todo metido ahí adentro. Y Luca Pagano, si pasa eso, tiene que dirigir la reserva. Claro. Nunca. Y hacer ayudante primero. Jugador importantísimo de inferiores, digamos. Un jugador que se entienda. Sí, rol, ¿no? Claro, ser coordinador. Pero bueno, básicamente eso son los... Quiero preguntar algo que no me cierran unos números de un club de Argentina. Tiene tres managers, ahora contrató a un técnico de inferiores. ¿Y cómo pagan tanta plata, tantos nombres? Pero después hablando de eso, le mando un saludo a Seba Blanco, que nada que ver, pero le pregunté cómo venía esa situación de cobros. Nada todavía. Así que la veo difícil que vean. Seba Blanco, cobros. San Lorenzo. Ah. Nada, así que la veo difícil que agarre un equipo de San Lorenzo. Ah, está. ¿Todavía le den plata de San Lorenzo? No cobró nada. Bueno, volviendo. Entonces está la etapa de los nombres fuertes, entre comillas. Y la otra etapa. Sí. Esta semana van a empezar a hablar formalmente. Hasta la semana pasada no hablaron con nadie. Yo imagino que sondeo debe haber. Sí. El tema es que... Yo fui muy respetuoso la semana pasada. Estuve en la fiesta del Día del Hincha. Estuve con todos, con la posibilidad de cagarlos a preguntas. Y no lo hice. Fui muy respetuoso. Estuvieron rápido. ¿Sabés qué te decían? Hay que esperar el sábado, porque si el sábado clasificamos a la Sudamericana, una cosa es hablar con un técnico ya clasificado. Libertadores ya... Lo que decían, ya estamos en la Libertadores. Después rápidamente quedó nada. No, está bien, pero pará. Pero ahora por la... no se abre ningún cupo. Nada. Sí se abre un cupo ahora. Sí, Boca. Hoy Boca está afuera. Hoy está en repechaje estudiante, Juli. Claro. Hoy tenés River y Colón por campeones. Boca tiene 60. Hoy River y... Taller está por cupo. Me siguen. River y Colón campeones. Campeones. Por puntos, Vélez, Talleres y Estudiantes. Sí. Sale campeón Talleres. Sexto, Copa Argentina. Sí. Se repite, Talleres o Boca, ahí entra Boca, que por puntos no está quedando. Hoy por puntos Boca está en la Sudamericana, ¿me entendés? Claro. Por eso. Pero Boca ya está clasificado duda. Igual. Porque pierde la final de la Copa Argentina, va a repechaje. Gana la final de la Copa Argentina, va a grupo, estudiante repechaje. Claro. Lanús no llega. Lanús ya no llega. No, si Lanús, que Lanús, ganaba, los dos que quedaban. Lanús, si ganaba, quedaba dos de Boca. Claro. Ahora quedó a cuatro. Pero tenía que ganarle a. Tenía que ganar a Central y después tenía que ganarlo a Manchester City. Yo no claro. sabía. Le ganaba a Central y después a Manchester City. Yo no sabía, me lo explicó Niembro el otro día en la previa. Hay 3 millones. ¿Dijiste Don Niembro en algún momento? No, Fer, le digo yo, desde siempre. Hay entre entrar al repechaje. Yo no sabía eso. Entre entrar al repechaje y entrar directo, hay 3 palos verdes de diferencia. Te ganás 3 palos verdes. O sea, es un palo verde por partido, Julio, local. Pero por ya son 3 palos verdes de diferencia entre el repechaje y... No, increíble. El tema también de entrar al repechaje. El tema son 4 partidos. De repechaje era son dos instancias. 4 partidos en 2 semanas. Claro. Es un montón y después... 2 instancias. Bueno. Después son de grupo. Y si para entrar, para pasar de ronda en la Sudamericana tenés también que ser campeón. Difícil. Que sí, me da un poco de miedo el sorteo de la Copa Sudamericana. Y ahora depende del grupo. El clasificar sobre el primero depende del grupo. ¿A quién te puede llegar a tocar? Pero te das cuenta, a ver, depende del grupo. Recuerda el grupo Arsenal. No estaría tan contento si me toca el clásico del sur. No te puede tocar. ¿Por qué no? No toca en el mismo país. Me está cargando, tocó Central. Central Newell. No, el Central Newell, gol de Arrivarola. Pero ahora en este formato no te toca. Listo, entonces. Sí, te puede tocar cruzarte. Claro, más adelante. En los grupos. Más adelante, sí. Te puede final, te puede tocar si viene alguno del repechaje. Eso también te puede tocar.
¿A dónde iba? El grupo Arsenal. Les había tocado Ceará, Bolívar. Claro. Y no sé, otro equipo. Quedó fuera. Bueno, pero tuvo chance hasta el último. Y un peruano, no sé si Sporting Cristal o Alianza. Sporting sí. Cristal. Que le hace el gol sobre la hora y ahí lo elimina. Si no, pasa a Arsenal. Bueno, sí, sí, hacemos sí. una. Sí, pues no hablamos del partido. Hablamos, nos fuimos por el partido. El partido, ya el partido está, no importa nada. No, hay que hablar. Contá chanchadas. ¿Qué partido? Contá chanchadas. Sacá el teléfono y poné un para audio. Partido con alguna chanchada que ya mostró Nico uno. No, bueno. El partido era lo mismo de la semana pasada, búsquenlo que lo mismo. Búsquenlo en YouTube. Claro, es lo mismo. Búsquenlo en una página de TNT, qué sé yo, y lo sube ahí sin audio. Es una cosa increíble. Sin relato. Es increíble. Pero sí es lo mismo que hace cuatro fechas. Y es que lo pone con nuestras voces. Hace lo mismo que cuatro fechas, pone para atrás y es lo mismo análisis. No, es increíble. Gana y empata. Listo. Es más, podemos hasta grabar el programa, el análisis del partido con la Real Justicia, lo podemos grabar ahora, si querés. ¿Te parece? Sí, va a ser lo mismo. No, yo creo que no. Organización Subat es una consultora de seguros miembro de CRB Broker. Estamos en Ituzaingó 1558, Lanús Este. Cotiza tu seguro vía WhatsApp 11 55 65 0011. Somos representantes oficiales del grupo Sancor Seguros. Organización Subat, más de 20 años junto al grana. ¿Ya probaste el hamburgueso o la ensalada de mares? Encontrala solamente en Vieja Casa. Sitio Cultural Gastronómico. Basavilbaso 1854. Lanús Este. Pensá global. Consumí local. Estudio Jurídico Bustamante Viso y Salerno. Somos un estudio jurídico integral. Nos especializamos en derecho laboral. Nos focalizamos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Somos especialistas en despidos. Litigamos en toda la provincia de Buenos Aires. Asesórese sin cargo al 11 58 10 7412. Oficina Lanús, Basavilbaso 1838. También atendemos en Adrogué, Olivos y Mar del Plata. Estudio Jurídico Bustamante Viso y Salerno, atendido por socios e hinchas de Lanús. Carnicería de Herli, carnes de primera calidad con la mejor atención. Pedidos al 4203-4457 o vía WhatsApp al 11-38-59-12-45. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, Lanús Oeste, 4240-2219. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Bueno, ¿qué tenía que mostrar? ¿Vos? No, vos a mí no, chanchada. Yo no tengo nada que... Yo no tengo chanchada. ¿Hoy qué es? Lunes. 6. Oye, que armar el bolito. ¿Dónde está jugando la reserva? El 8 se armó el bolito, cartón. El 6. El miércoles. El 8, cartón se armó. Ah, el 6 se desarma. De enero. Claro. En Reyes. ¿O no? ¿Vos estás hablando de la defensa no, de la No, yo no creo en nada, así que lo armo por mi hija. Sí, sí, sí. O sea que el lunes que viene. Sí. 13. Asume Luis. Claro. Okay. Y estamos hablando de que todavía no se sabe cuándo juega la última fecha. No hay. No, sale hoy, supuestamente. Hoy o mañana, hoy. Pero, ¿define algo? No, no define nada. No. Defensa tampoco tiene chance. El defensa ya aseguró Sudamericana. Se juega el clásico. Se juegan un par de partidos más y sale campeón. Malísimo, se juega el último. No, malísimo que Colón tiene que jugar la final con River y tiene que poner lo mejor en el clásico. Vos ya te puso lo mejor contra los. ¿Qué haces? Lanús Banfield última fecha, Lanús River Supercopa. No, pero te pongo los suplentes. ¿A quién? ¿Qué es más importante? Ganar un título. Ganar un título. El título. Pero mira que no es la Supercopa. No me importa. Ganás un título. Un título contra un clásico, un título.
Yo te digo acá. Los clásicos que los festejen otro. Ah, yo festejo títulos. Sí, obvio, obvio. Yo te digo acá, en los últimos 10 partidos no ganás un clásico, pero ganás 2 estrellas, 3 estrellas. ¿Firmás? Sí, obvio. Pará, ¿cuánto hace que no ganás un clásico? Claro. Te digo. O sea, es lo que le pasa a la Lanús. Lo que pasa a Gimnasia. La Lanús ganó más estrellas que clásicos en los últimos 10 años. Sí, sí, sí. ¿Qué preferís? Bueno, no, igual me parece que estamos más parejo. Con Luis no ganó. No ganó. En los 3 años y medio no ganó. Y empató. Y perdió. O sea, el último lo ganamos con Almirón. ¿Qué fue? El 4-2. Te lo dije. El 4-2. Sí. Me parece que el 4-2. ¿El 4-2 o el 2-0 del campeonato? No, el 4-2. 4-2. El gol de Herrera. ¿Cómo? Está mal puesto de corpóreo, me acabo de dar cuenta. Está desfasado, está descentrado. ¿Qué va a hacer el técnico, Lano? Yo no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. ¿Vos sabés? No. No, la verdad que no. Me mata la gente que te para. Y esta vez creo que... Te paran el gol, ¿viste? Dicen, chicos, ¿qué sé yo? Creo que... No tengo ni idea. No se sabe, en realidad nadie sabe. Yo creo que no lo saben los dirigentes tampoco. Yo creo que hay un nombre cabecero igual. ¿Almirón? Sacando a Almirón, que ya me han dicho que es casi imposible. ¿Por qué es imposible? Pues no entiendo eso. Pero traslado. Por lo que conlleva traer a Almirón. ¿Qué? Refuerzos. ¿Y si te viene con los refuerzos, Almirón? No, porque están hasta Racing. ¿Y los sueldos? Está Racing, Gabo. Almirón no es el que se fue de Lanús. No, Almirón obvio. Se tiene que relanzar también. Está bien, coincido. Con respeto, que es un amigo, Jorge. Coincido. Pero se está relanzando el fútbol. Pero si te dicen... Tiene dos o tres Juli, cosas si, que si, le salieron mal. Si cuando preguntas te dicen esto, porque ya lo sondearon, ya saben. Que no va... ¿Recordá cuando se fue Almirón? ¿Por qué se fue Almirón? Porque ya llegó un momento que Lanús estaba en un techo económico con Almirón, no le puede seguir aumentando y manteniendo todo el circo. Y recordá lo que pasó después. O sea, tuvieron que... Obviamente, se apostó a las inferiores, se fueron muchos jugadores de experiencia por la decisión. Che, ¿por qué vinieron tan pocos jugadores de la Conmebol 96? Hubo invitaciones, a todos me han dicho y... Solo aceptaron, no pudieron venir. Sí, es raro. Porque uno que no sé, Hugo vive en Corriente, capaz se le complica, pero digo, pero podrían haber venido más. Y Cerezuela vive acá. Cerezuela me dijo que iba a venir. Va, me dijo alguien de prensa, el gato, hecho, me dijo nombraron. Que supuestamente estaba cerrado para venir el viernes. Qué raro, che. El sábado. Digo. Venga, muchachos, si le hacen un homenaje. Bueno. Pará. Che, pero yo eso tenía la 19 o la 16. La 16. La 19. Yo lo tenía para la 19. No, la 19 en el. En la Conmebol. En el torneo del 98 cuando salió subcampeón. Pero si le dieron la 19, tenía la 19. No creo que hayan errado eso. Tenía la 19 el sábado. Es la que usaba en el 98 en el subcampeonato. Para mí tenía la 16 por eso. Yo me acuerdo el gol a Boca. Que se vayan todo, qué belloso. ¡Juegue solo! La lista de Buena Fe. No, pues capaz que tenía la 19. No es la mejor canción de todas, esa es hermosa. Yo me creía belloso en esa época. La 19 con mis amigos. Mira, ahí está, ¿ves? La 19 tenía belloso. ¿Tenía la 19, belloso? Sí. Entonces capaz puede cambiar la 16. ¡Juegue solo! ¿Quién tendría la 16? Una arenga, la mejor arenga que vi en mi vida de un jugador. Yo no me acordaba que tenía la 20. Muy íntima. Sí, históricamente usó la 16. Muy íntima, algo muy íntimo que se lo pueden preguntar a Gonzalo y se lo pueden preguntar a... ¿Estaba? ¿A Tino? Estuve con él después del partido. Vi una arenga cuando yo iba muy seguido, era muy chico y iba muy seguido a ver los entrenamientos solo. A ver los entrenamientos, nada más. Mira, de todo lo que hacía. Me acuerdo que cuando Belloso se iba a Racing... ¿Ahí ya te daban sobre y todo eso? O sea, ahí, no, después. Ahí, ahí ahí me pagaban los viáticos. Ok, perfecto. Para ir al entrenamiento. Porque o sea, el auto, el BM lo tenía por él, los sobres. Sí, ahí tenía ya. Me acuerdo una arenga de Belloso al Tino Riboneto. ¿Vieron que Belloso se fue en un invierno así, tipo de un día para el otro a Racing? Sí. Yo estaba ese día en el entrenamiento. Y claro, se quedaba sin referentes. Lanús. Pues Gonzalo se fue y volvió, ¿no? Claro, pero después se fue a Racing. Claro, pero primero... Se fue a Estrasburgo, volvió y después se fue a Racing. Y me acuerdo una arenga de Belloso diciéndole al Riboneto, dale, Tino, ¿eh? ¿Qué ahora sos vos? Como diciendo, ¿qué manda acaso vos? Claro, el Tino tenía 29 años, pero tenía 3 partidos en primera. Sí, y lo usaba Botil. Y, claro. y me acuerdo Belloso arengándole en un entrenamiento diciéndole, mirá que ahora el líder sos vos. Sí. Un crack. Crack son muchachos. Se merecen más títulos que ganan. Volviendo al tema... ¿Dónde estábamos antes del 96? Belloso... Yo estaba yendo a un lugar. Te decía que empecé a introducir para hacerme el pelotudo lo del 96. Y después iba a ir a que el año pasado, cuando hicimos el programa en pandemia por Zoom, que había un montón que se ofrecían como técnicos de Lanús. Sí. Hubo el Chupa López, no corren. No. Ah, no sé. Pregunto. Para primera experiencia, me parece que la única variante es Somoza. Teniendo en cuenta que después. Que no sé si corre tanto como corría. O si fue. ¿De dónde salió? No entendí si lo hablabas deportivamente o el rumor. No, el rumor. Ah, ok. ¿De dónde salió eso? De llamados que hubo por parte
de gente que estaba en comisión directiva hacia Somoza. Y al revés también, dando a entender que ya no iba a seguir con los rusos, que se iba a ofrecer. Sí, no sé, ¿Miguel se fue a dónde? A Egipto, Arabia. ¿No? Arabia. Al Nazar. Al Piti, no, al Piti Arabia, Martínez y Funes Mori. ¿Y con quién fue? No con, sé. ¿Con Hugo o no? No. ¿Con Mariano Errón, me parece? ¿O se quedó con Errón? No, se quedó con Bataglia. Ah, Bataglia. Lindo. No sé, sí, estará el hijo de Hugo. Parece que un par de fotos con el hijo de Hugo. El hijo de Hugo. El hijo de Hugo. Diego. ¿Y el pero profe? No sé. ¿Y el profe? No sé, la nata está con Somoza. Entonces estamos hablando de Somoza. No, el profe Cinquetti. Pues sí, se ven separados, creo, se juntan. Somoza que está armando cuerpo técnico. Somoza que está armando. Eso ciego, ¿no? Somoza. El profe, Somoza, y dije. Y Miguel. Eso ciego, qué basura. No sé qué estaba pensando. No sé qué se hablan, boludo. No sé Somoza. Somoza. Somoza que está armando el cuerpo técnico o ese iba la frase o Almirón que está armando el cuerpo técnico también. Claro. Pero bueno, hay para si viene Almirón a Lanús, yo digo algo. Si viene Almirón a Lanús tiene que tener un ayudante del club, de Reynaldo. Maxi Velázquez. Bueno, ahí está la diferencia. Rodrigo Acosta, ahí no está sé. La diferencia. Si viene Almirón, ahí está. Ahí tiene está. Que tener un ayudante de Lanús, pero de Lanús actual. Lucas Pagano. Pagano. De Lanús actual tiene que ser el ayudante de Almirón. No ahí, puede venir Almirón sin alguien de Lanús en el cuerpo técnico. Ahí está, no, ahí nombraste está dos, camitas. Uno iría con por las inferiores. Uno iría con cada uno, ¿ves? Claro. Si viene Jorge puede ir con Maxi, si viene Somoza puede ir con Pagano. Ah, y bien. Rodrigo por su cuenta. Con el cuerpo técnico actual de la reserva. Rodrigo quiere él ser el técnico y está bien, se respeta. Es que mirás la variante y decís, che, no hay. Bueno, no, mirás para abajo, la reserva. No, claro. Pasa siempre, en todos lados. A ver, muchachos, se fue Garrey con mucho menos mérito que Rodrigo Acosta, Gómez fue el técnico de la primera de Lanús. Claramente. Vamos a ser claros. Además es un club. Era otro club. Pero pasó eso. Se fue Garrey, de los peores técnicos que yo vi en 30 años de cancha. ¿Post Garrey vino Gómez o post Cooper? No, post Garrey. O sea, el Gómez estaba en la reserva de Garré. Cooper, me parece. No, muchachos. Cooper, Garré, Gómez. Garré, Gómez. Gómez estaba. Ese cambio que hicimos en el medio. Pasa que Gómez era ayudante de Cooper. Gómez era ayudante de Cooper. Después se quedó en el club. Se quedó. Garré se fue y agarró Gómez. Y bueno, por eso no descabellado, porque además es un club que lo suele hacer. Pero me parece que no es el principal candidato. ¿Quién era el técnico de la reserva que salió campeón con el Kelly, Luis? Seba. ¿Quién era el técnico? ¿Cuándo? En el 98. La reserva campeona no era. Sí. Calviño, Kelly, Luis, Salomón. No, pero va a ser. ¿No era Mico? Bueno, se fue a Racing, no quedó muy bien pagado. 200 jugadores, de los cuales debutaron 200 jugadores. Me dejó libre a mí, Mico, así que. Ahí, bueno, sabe de fútbol. Bueno, ahí claro. Está bien. Ahí demuestra que mi cosa sabía de fútbol. Ahí demuestra que mi cosa sabe de fútbol. Claro, ahí. Bueno, así que nada, es eso. Están los nombres fuertes y después los otros, ¿no? La base si lo llaman a Rodrigo Acosta y dicen agarra. Digamos. Sí, obvio, pero si te dicen a vos, Julio, agarra, no agarraría. No, porque no estoy capacitado. Si a Maxi le dicen agarra, no agarraría. Maxi, sí. Si a... Yo sé que si Maxi de las que le decís agarrás, agarra. Y puede ser, sí, es una variante. Como técnico. Yo lo puedo. Parte de un cuerpo técnico, quizás. No, como cabecera. Para mí, la verdad, lo acabo de decidir ahora y lo voy a tirar. Ah, vas a armar tu cuerpo técnico. No, me acabo de dar cuenta que tiene que ser de adentro el técnico. Cuando digo adentro. De riñón. Somoza, Pagano, Maxi Velázquez, Salomón, Rodrigo Acosta. Si Morales Maxi Velázquez dice yo lo voy a llamar para mi cuerpo técnico a Hugo Morales, ¿me entendés? O sea, que sea todo adentro. Ante la posibilidad, yo te digo, mirá, Juli, ¿está por firmar Heinze? ¿O está por firmar? No va a firmar Heinze. Pues te estamos haciendo un juego. Está por firmar. No, pero hagamos juego real. Almirón. Pero o sea, ¿te va a dar bola Pampita? A Lanús le fue mejor con ¿te va a dar bola Pampita o una chica de acá? ¿Cómo le fue mejor a Lanús? ¿Quién te va a dar bola? ¿Cómo le fue mejor a Lanús? Yo te pregunto, Almirón o no me escuches. El cuerpo técnico Somoza. ¿Cómo le fue mejor a Lanús? Almirón con uno de adentro. ¿Cómo le fue mejor a Lanús? ¿Con técnicos del club o con... De las dos maneras. De las dos maneras él fue. No, últimamente no. ¿Cómo que no? Mirá, con su valía hiciste un campañón. Ah, estamos hablando de con quién salió campeón, entonces otra pregunta. ¿Con quién salió campeón? Ahí está, eso es otro con tema. Técnico de los siete, de los seis títulos, ¿con quién? Con técnico afuera. Todo afuera. Salvo, menos Ramón. Salvo Ramón. Salvo Ramón, la verdad. Ramón que se puede decir que era de afuera. No, no, más allá de la historia de Ramón en el club. Maxi, entonces Ramón Maxi, estaba afuera del club. Dos años antes vino inferior y después Maxi, fue técnico. Maxi estaba afuera entonces, ahora. Sí, ¿cuántas está en el club? No, porque es historia reciente como jugador. Ramón era una historia larga, una carrera larga como pero entrenador. Ramón, en Colón, pará, déjame terminar el concepto. En Colón. Ya siendo técnico de Lanús. En italiano, en década del 80. Después se dejó de dedicar al fútbol, se dedicó a la ropa. Sí.
Después vino como coordinador de inferior en un puesto, qué sé yo, y después fue el técnico. Pero ¿quién, o sea, está, estaba fuera. ¿Quién está más identificado con Lanús? ¿Ramón o Maxi? De técnico. ¿Para llegar a ser técnico? Sí. Maxi. No. Bueno, Maxi es el más, juega con más presencia, puede ser. Pero está re identificado. Maxi como jugador está más identificado con Lanús que Ramón Cabrero. Ramón Maxi Cabrero, tío, Atlético Madrid, Independiente. Vos vas a Independiente Rivadavia Mendoza. Te parás en la puerta del Gargantini y así decís, Ramón Cabrero. Te abrazan. Sí, sí. Y Maxi Velázquez es Lanús, es el jugador con más presencia también. Y Ramón también es Lanús, no tiene la calle. Pero bueno, además le metieron a uno de riñón, como dice Juli, que fue Maxi Subeldía a Cabrero. Y en este caso me parece que va. Si viene Somoza, por ejemplo, irían con el mismo ejemplo. Si viene Lavallén, irían con el mismo ejemplo. Tratemos que no, igual, ¿no? A mí me lo descartaron, pero bueno. Tratemos que no. No, todo bien con Pablo, me hablan bárbaro, maravillas. Pero me parece que es. No, tiene que ser más conocido. De más conocido por Lanús. Tiene que venir, según conferencia de Luis, tiene que venir alguien a fomentar el campeonato. Porque dijo, yo me voy porque hasta acá llegué. Y ahora tiene que venir alguien a hacer que Lanús siga creciendo. Lavallén no ganó un título. No. ¿Estuvo cerca con Colón? Me parece que entonces tiene que venir alguien con un título o reunión del club. Eso también es un tema, ¿viste? Traer, o sea, si traes como que... Igual, ¿qué haces? ¿Apostás a armar algo nuevo o traer a un técnico que ya haya salido campeón? O un Heinze que no salga campeón, por ejemplo, pero bueno, sabes que a la no larga. Va a venir, no va a venir Heinze. Pero no, te tiene un nombre. De Casillas se ganó la Recopa. Es un aparte, si viene Heinze, o sea, olvídate, no vas a entrar a un entrenamiento. Sí, pero ¿vos querés salir campeón o entrar a un entrenamiento? El Anus. Periodista. No, básicamente. Gané, estamos hablando de 10 nombres, tiramos para un puesto. Así que... La cosa, salvo un aborto en la naturaleza, que no creo, no hay ninguna chance que no hayamos nombrado en esta mesa recién al técnico de Lanús. Yo te iba a decir lo contrario. Y Messi es alguien que no nombramos. Que te están ocultando, ¿viste? Un Seba. No, pues ya lo nombramos. Un ejemplo. Ya queda descartado, pues lo nombramos a lo mejor. Le mando un beso, Seba, quedó afuera ayer por penal y más al... Un Orfila, te aparece un Orfila acá. De la nada. Vamos che, a la pausa que estamos hablando mucha boludez. Pará, y tenemos que hablar de Valeri. Bueno, en el próximo bloque. Dale. Organización Subat es una consultora de seguros miembro de CRB Broker. Estamos en Ituzaingó 1558, Lanús Este. Cotiza tu seguro vía WhatsApp. 11 55 65 00 11. Somos representantes oficiales del grupo Sancor Seguros. Organización Subat, más de 20 años junto al grana. ¿Ya probaste el hamburgueso o la ensalada de mares? Encontrala solamente en Vieja Casa. Sitio Cultural Gastronómico. Basavilbaso 1854. Lanús Este. Pensá global, consumí local. Estudio Jurídico Bustamante Piso y Salerno. Somos un estudio jurídico integral. Nos especializamos en derecho laboral. Nos focalizamos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Somos especialistas en despidos. Litigamos en toda la provincia de Buenos Aires. Asesórese sin cargo al 11 58 10 7412. Oficina Lanús, Basavilbaso 1838. También atendemos en Adrogué, Olivos y Mar del Plata. Estudio Jurídico Bustamante, Piso y Salerno. Atendido por socios e hinchas de Lanús. Carnicería de Herli, carnes de primera calidad con la mejor atención. Pedidos al 4203-4457 o vía WhatsApp al 11-38-59-12-45. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, Lanús Oeste.
4240-2219. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Decíamos. Te ha puesto 3 pizzas en Las Palmas, doble musa. Ah, está facturando lindo. Con faina. O faina, no sé cómo decir. Yo digo faina. Faina. Y helado en Nahuel a la salida. Ah, tenemos sorteo de helado. No, por no, no, más helado. No, por eso está dando el pie. Saboca. El helado es en Saboca. Rebobiná que hacemos de vuelta. Anatole France. Entre Ituzaingó y Sitio Montevideo, en Instagram vamos a poner. Vamos a sortear 2 kilos de helado. Saboca. Tienen que seguir a nosotros tres, al programa y a Saboca. Y a Saboca. Y obviamente etiquetar a un amigo y. La semana que viene hacemos el sorteo. Cambio. Necesito que el eslogan sea Saboca. Te apuesto. A ver. Saludos a quien. Usa con faina. Y el helado es. No, Saboca. El helado no lo vas a pagar, rata. Te apuesto. Sí, le decimos que te lo cobre. A que Valerie. No vuelve a Lanús. ¿Marian? Este apuesta al helado nada más porque sabe que no saca. Yo, para mí, juega... Viene. Para mí, viene. ¿Escucharon la nota ustedes bien? Sí. Sí, y también... Es lo mismo que sube el día, no decide él. No, está bien. No decide él. Pero está más cerca el deseo y veo que lo entendieron en este caso. Pero para igual. Salvo que él tenga un tipo un arreglo de decir, bueno, mira, vamos a jugar, me retiro y nos volvemos a vivir a Estados Unidos para siempre. Pero es distinto, ¿vale? Es que la idea tampoco es esa, a priori. También recordemos que, bueno, viene de un caso similar al de Luis. Sí, tiene ahí con el fallecimiento. Sí. Del padre y quiere estar acá con la familia, así que es un deseo de por lo menos. Queda libre, está jugando la final. No es cuestión de guita. No, eso no es cuestión de guita. No. Acá no hay problema de guita. Él siempre manifestó que su sueño, su deseo es retirarse con la camiseta de Lanús, pero que no depende de él. ¿No? Lo dijo de otra frase, no decido yo. Claro. No dijo, va a decidir mi esposa, por ejemplo. Claro. Exactamente. O mis hijas. Exactamente. Pero es distinto el caso de Luis. Porque él está afianzado ya, él se tiene que retirar como jugador, Luis es técnico, yo creo que es distinto. Pero bueno, yo creo que no es una locura. Y no quiere ser técnico, Valeri, tampoco. No. No, él es periodista. Es retirarse. Nada, yo lo veo más vinculado. Y cada uno la va a romper. Pero si va a estar allá, no la ve. Va, qué sé yo, no sé cómo... Va a estar allá, manager. Claro, va a estar vinculado con la formación. Punto a punto con Agustín va a estar, punto a punto. Claro. Ni un asado nunca, ¿no, Agustín? Che, Agustín no querrá meterse en un poquito de barro. Escúchame, Agustincito, pará, no lo vayamos de Valeria. Nunca un asado, nunca un llamado. Y capaz que no llega. Vénganse a casa, coman un asadito, nada. Capaz que no llega, económicamente no le da, boludo. Va a ver la reserva todos los días, está muy bien. Nunca invitaste nada. Muy bien está. Nunca. O sea, Gradier te invita a comer asado, pero tenés que ir a Tacoro, es un quilombo. Pero, o sea, nunca nada. No te invita el pasaje, te invita a drogué, maestro, dale. Pero para mí, yo no veo tan descabellado. Para mí en un porcentaje. Ya hablaron, ¿eh? ¿Talemasa tiene un porcentaje? Pues yo lo iba a tirar, pero prefiero tirar por otro lado. 70-30. Y así 70 también. Pero no me gusta el número. Vos decís 71, si querés, por la duda. Igual por el goma, el otro. Chico, por el bobocito. Sí. Ayer dijo que bueno, el 70% son de San Carlos. Lo leí nah, a Maquia, tú. Seguro que ahora declara que el 70% de la plata es de San Carlos. Che, y bueno, y ahora queda declarar que... Depende del cuerpo técnico si da el visto bueno. No, yo creo que cualquier persona dos dedos de frente dice sí, que venga. Ah, sí, eso ni se consulta. O sea, de última, si eso está antes que el técnico, dice, ah, ahí viene Valeri, maestro. Claro, algo que bueno, ya pasó, ¿no? Pasó con Almirón y Pepe, ¿no? Sí. Claro, y Pelletier. Y claro. Sí. Y bueno, y pidió a Montenegro. Insistió y hasta que después, se dio cuenta que después, dijo, no tiene que jugar sano. Después, pero después. Claro. Pero igual sano habló siempre muy bien de Jorge. Sí, estaba el tanque también. Sí. ¿Qué tanque? No, ya se había ido. Tanque Denny. Ah, pensé que era otro tanque. El Yoruba. Hablando de tanque, volvió Donato, uno de los jugadores que volvieron. Sí. Yo creo que ese momento. ¿Volvió el tanque Donato? Sí. ¿Y Cosani volvió? Tiene que volver. Tiene que volver. Tiene que volver Pasquini. Tiene que volver Torres. Se quiso que llegue con la derecha, aparte, que lo usa para caminar. Tiene que. Para mí quiso tirar el cielo. Gonza Torres. Sí, para mí también. Saludos. Yo le mandé un mensaje, qué golazo, amigo, le puse, pero para mí quiso tirar el cielo. Comemos la semana, así como vamos a tener info. Vamos a ver qué onda. Pasquini vuelve y se queda. Pasquini tiene que volver y no sabe qué va a pasar, claramente. Pero es un supuesto. Por lo menos marca. Es un puesto. Igual gran partido Bernabé el otro día. Para mí fue la figura Lanús. Y yo me atrevo a decir buen semestre, Bernabé, ¿eh? Perdón, chicos. No, te digo, por la duda.
Para mí fue un partidazo de Bernabé. Y no sufrió en defensa. Y. Por la de Bernabé. No, te digo, por la duda. Mirá que yo fui crítico de Bernabé, ¿eh? Qué programa de mierda, no tiramos nada. O sea. Sí, sí, tiramos. No tiramos acabo nada. Acabo de mandar un mensaje. Acabo de mandar un mensaje. Estoy grabando el programa. Estoy mandando vuelta en el velódromo. Estoy grabando el programa. Nada. Pero le mandaste a Tato Aguilera. ¿Qué tiene que ver? Tirando un centro le pusiste. Y un sobre. El centro es el sobre, no pone sí. Información. Sí. No pueden quedar pruebas, Juli, dale, en serio. ¿Cómo no le puedo decir todo? El centro es. El centro está junto. Claro. Es que es el único que te puede llegar a decir algo. Por nosotros yo sé que me mienten. Este no me miente. No, ese no miente. No miente. Porque... No, si tiene te dice, si no tiene claro, no te dice. Claro. Después los otros son políticamente correctos. Los otros son políticamente, pero. Hasta no estar cerrado no te van a decir nada. No aprendieron que le dimos las cartas muchas veces. No aprendieron. No aprendieron. Con Malcorra no aprendieron. Ese pragmatismo. Con Malcorra. Con Malcorra no aprendieron. Fue el más reciente, ¿no? Sí. Uno de los tantos. Y no deben haber regadito todavía. Y Camora. Pará, ¿qué está? No, Regueira nos deben a nosotros. Escucha, nosotros que no tiene que hacer un monumento. Los pará, nueve. Que no estamos yendo, estamos hablando de Valeri. ¿Qué? Los nueve, no, que dijiste lo de Donato. Sí. Para mí es el momento que Baraldo empieza a sumar minutos, Sí, si jugó en la final de la Sudamericana y después jugó en reserva todo el año, pobre pibe. Está el flaco. Baraldo jugó en la final de la Sudamericana, ¿se acuerdan? No, sí, no entró. No me acuerdo. ¿Entró? No me acuerdo tampoco. Qué poca memoria que tiene. Estaba pensando. Ah, me tiró, Estaba pensando. A ver. Estaba pensando en las variantes que hay de 9, pero sí, Baraldo suplente, claramente. Claro, pero tiene que. Es el primer suplente. Tiene que jugar. Tiene que ir al banco al menos. Pero tiene que entrar. Bueno, ahora hay que ver el cuerpo técnico. No, que te tiró. A ver, te puso algo más. Lelo, lelo, lelo. No, ahora porque. Ahora vamos a decirlo. Pero esto es. Perdón, no me hago cargo de la situación. Está entre los 4 o 5 que están tirando. O sea que esto de que no es lo que estamos nombrando. Parece que lo está viendo en vivo, ¿viste? No, porque estamos grabando. A ver, ¿puedo hablar? Pero o sea que nosotros hoy nombramos al técnico de Lanús. Pero le voy a poner, están entre estos 4 o 5 y ahí ya aseguramos la bocha, porque capaz que somos otros 4 o 5. A ver. Pará, vamos a preguntar. No, aparte te contesta el toque, viste, no tenés que esperar. Decile que tiramos, joder. Vamos a empezar a nombrar técnicos, para decir, nosotros nombramos, Holland. Tenemos uno, vos tirá uno, dale. No. No, para vas, no. En un momento se había dicho el profe. ¿Sabes que yo tengo un técnico? Profe de Bobby Cruz. ¿Tiene un técnico polémico? El traductor, perdón. ¿Tiene un técnico polémico? Sos. A mí me gusta. Y pero. Ahí estamos en el. Cambiaste. No es el riñón del club. Es algo que no. No, bueno, no es riñón del club. Ya que estamos diciendo boludeces. Y mientras Mariano averigua certezas. Mientras Mariano hace periodismo. Estire. Nosotros hacemos. Le tiré 4 nombres. Larguísimo está haciendo esto, pero bueno. Le tiré 4 nombres. Después cortado. El anteúltimo programa, así que. Bienvenido. ¿Tenemos sorteo de la última camiseta de la Comebol? A mí no me dieron nada. Yo la pedí y me limpiaron. No, tiré al aire para ver si surgía. ¿Limpiaron? Sí. A mí no me dijeron ni gracias del otro día, así que estoy esperando. No, bueno. posteame sí. Yo intenté. ¿Emiliano? Intenté a través de los jugadores y no se me dio. No, yo pedí a través de dirigencial y me dijeron limitadas. Claro, no. Yo pedí la que salió de los jugadores, que sin número. Eso. No, ni siquiera de los jugadores se la quedaron, así que no hubo. La derrota. Sí, señora. ¿Y? Nos gusta. Uy. A ver. No, dilo. Mostrame. Hacé la de Susana Jiménez. Listo, no. Boludeces no. No, basta. Basta de boludeces. Vamos a terminar el programa acá. No, bueno. Es que te lo nombramos. ¿Sabes? Pero a mí me gusta Pampita. Sí, son de. Está hablando de la primera camada. Decí algo, Mariano. No, yo no de la quiero primera decir, camada. No de quiero la decir camada. Lo que te llega a tu teléfono, pero es una boludez lo que te está diciendo. Pero los puse. Mirá que es un amigo. Mirá. El único que lo puse fue el último. Acá los puse, mirá. Tiki, tiki, tiki. Tiki. Y a ver, me agregó uno. Que yo creía que era imposible. Pero tranquilo. Estoy yendo un rato. ¿Cómo un rato? ¿Qué hora es? Ya tendría que haber estado ahí. Sí, señor. Bueno, pues capaz que tienen. Tienen que atender el inmobiliario, todo. Qué boludo que es. Corta la fuente. Qué boludo que es. Sí, no me la van. Se me va a cortar el chorro. Que recién arranca. Me mata esa gente. Dice, ¿dónde sacaste? No te voy a decir, yo adentro. Ay, hombre. Bueno. De la primera camada, entonces, bien. Seguimos bien. Almirón. Somoza. La Ballén. Lo nombré y no me lo descarto. Te lo dije. Hernán Jorge.
y Becasese. De estos cinco, supuestamente, son los del gusto de la dirigencia. ¿Por qué nadie dice Salomón, nadie dice Maxi Velázquez, nadie dice Rodrigo Acosta? Te lo dan como la segunda parte, no a Salomón, pero sí. Como ayudante. A Salomón ni lo nombra. Ni lo nombra. Y me bueno, llama atención, trabajo, no me sé. Llama mucho la atención eso. ¿No? Capaz que porque está con... Ah, ahorita que está con trabajo también. Bueno, hay uno que está con trabajo, de los que nombraste. De hecho, te enfrentaste. Es que de todos los que nombraste. Te enfrentaste en la semana que viene. Que lo llamás y le decís, hola, te llamo de la. Y ya está firmando contrato, la vayan. Sí, es el más sencillo. Sí. Dale. Me acuerdo una vez un programa que Juli dice: si no continúa Max, no continúa su el día, tenés que tener todo asegurado con Almirón. Si no, como que. Me parece que vamos por el si no. Yo creo que de esto que nombramos hay plan A y plan B. El plan A es Almirón. No, y los otros yo creo también. Sí, el plan A es Almirón porque el plan empieza con B me cansé. Claro. El plan C es Crespo. Y así vamos a estar todo el día. Pero. El plan Z se resuelve. Yo creo que. Yo creo que son cuatro planes A. Cuatro planes A y un plan B. Sí, claramente. Por eso decíamos, dividir entre etapas y tal. La gente se queja mucho de eso. Dividir entre etapas y tal. La gente se queja mucho. Punto. Darío Subat. Decíamos. Hay etapas y etapas. Escucha el mate. Hay cinco fuertes y otros. Y hay. Plan B. Hay que irse, maestro. Y hay ciclos. Sí. Hay que irse, bueno, maestro. La semana que viene hacemos el último programa. Hacemos un. Un repaso y esperemos que ya tengamos el entrenador para 2022. No sé qué vamos a hacer, No sé. Y el 8. Depende de muchas cosas. Depende, sí. Che, hay jugadores que se pueden ir de Lanús. Se deberían ir jugadores de Lanús. No, se pueden ir. Bueno, pues se deberían ir. ¿Lo hacemos ahora? Sí, no, pasado mañana. Uno que hay promesa de venta, que es el Pepo. Sí, a ver, ¿quiere o no quiere? No, hay promesa de venta. No tengo la info. De Quiriliá. Y el otro, la otra viable es el Toto. Gimnasio Tiro de Salta. Che, jugó mal el Toto otro día. Estoy siendo irónico. Son los jugadores. Estoy siendo irónico. A vender, entre comillas. Podía jugar Toto de 5 segundos. No, de la vida. Se le va a complicar un poquito si sigue errando ese tipo de acciones. ¿Te sigue mandando un mensaje? No, le puse más tarde. Listo. Se le va a complicar. ¿Vamos? Chátelo, Mario, dale. Hasta la semana que viene. Cagones de mierda, no dicen nada. ¿Qué, boludo?